El centro regional NOA Norte abarca dos provincias, la provincia de Salta y de Jujuy. Tiene una característica que es la ubicación geopolítica del centro regional, porque está relacionado con tres países de la región, con una extensa límite con Chile, con Bolivia y un límite muy cortito de 45 kilómetros lineales con Paraguay. Es muy importante la citricultura. Tiene muchísimas hectáreas en las dos provincias y fundamentalmente la producción de naranjas y limones. También se produce mandarinas y pomelo, pero en menor cantidad. Es una provincia que exporta citrus, por eso es tan importante. La producción, dentro de la producción vegetal, el tabaco es muy importante fundamentalmente por el desarrollo económico-social. Es la producción que mayor mano de obra da. Y nosotros tenemos un programa, que es el programa de Moa Azul, que es un programa para nosotros también muy importante. La región, además, es productora de vinos, por lo tanto tiene un área de alrededor de 3.000 hectáreas de vid en la zona de Los Valles, en Salta, y en las zonas de la quebrada de Humahuaca. También tenemos un programa, que es el programa de Lobesia Botrana, interesa en este aspecto. Hay otras producciones, como por ejemplo caña de azúcar, muy importante en la región, con empresas multinacionales que tienen muchísimas hectáreas de caña de azúcar. Y con respecto a la ganadería, nosotros tenemos una provincia muy importante en lo que hace a la producción de bovinos, como es Salta, en Jujuy es menor. Y la diferencia que tiene es que, por ejemplo, la provincia de Jujuy tiene una producción importante de camélidos, que no tiene Salta. Y con respecto a caprinos y cerdos, la producción es muy parecida en las dos provincias. Nosotros tenemos plantas de empaque andino, que tiene una característica que solamente la tenemos en nuestra región. Tanto en la provincia de Salta como en la de Jujuy, en donde se empaca fundamentalmente papa andina. Pero también se produce otros productos andinos, como por ejemplo la quinoa, el maíz. Nosotros tenemos tres frigoríficos de tránsito federal para bovino y uno de porcinos. Uno de los frigoríficos para bovinos es exportador y está ubicado en el norte de la provincia de Salta.